Por principal, emoción, alegría, es algo que mi papá estaba buscando desde que empecé a pasar música, así que va a ser como muchas sensaciones unidas de alegría y nerviosismo por estar pasando música y por suerte voy a estar con muchos DJs, así que voy a estar bien acompañada. La parte de electrónica de la noche más larga no se llevará a cabo en el Cochocho Vargas, sino que se llevará en otro lado. Sí, vamos a estar en el Yamana a partir de las 8 en adelante, así que va a ser todo ese grupete de electrónica y a la gente que le va a ir a gustar escuchar algo diferente, pero si no, no va a ser en Cochocho. Contando con la cantidad de gente, ¿ya se sabe si se prevé que la parte electrónica sea dentro de Yamana o sea en la parte exterior? Por lo que sé, sí, va a estar afuera. Vamos a robar que no esté nevando, o capaz que sí. Vamos a estar bien resguardado ahí, pero va a estar afuera. ¿Qué tipo de música, o sea, qué tipo de género dentro de la música electrónica será lo que estarás pasando? Voy a estar pasando house, deep house, algo de tech, que es lo que más me gusta. Y bueno, igual va a haber mucha diversidad de géneros, así que eso va a estar lindo. Para los vecinos que no conocen los géneros particularmente, ¿qué forma podrías describirlos rápidamente? Mi estilo es más movido, cantado, algo más tirando capaz un poco comercial, pero siempre dentro de la electrónica. Si quieren escuchar la música que has pasado, los sets que has armado, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy en Valen S DJ en YouTube, que ya armé y tengo ahí varios videitos en donde bueno, puedes escuchar mi estilo de música y bueno, tengo un poco de videos cortitos, pero lindos en Instagram como DJ Valen Sosa.